you <laughs> persona se convierte o forma parte o vine a formar parte del cuerpo de Cristo, Señor, sabemos que tú vienes por tu iglesia para activar nuevamente, Señor, lo profético para que se termine de cumplir las cosas que han de suceder. A nosotros, Señor, gracias porque un día nos convenciste y somos parte de la dispensación de la gracia. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias por todo. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Las señales antes del fin, mis amados queremos que con este mensaje pueda usted conocer algunas señales que la palabra de Dios describe, al menos en el Evangelio según San Lucas, ya que esto pues es como un rompecabezas de muchos eh, profetas mayores, profetas menores, eh, libros eh, proféticos como Daniel, Apocalipsis, los últimos capítulos de los Evangelios donde hablan mucho acerca de muchas señales y como le digo tal vez eh, algunas epístolas hablan de la segunda venida no así de lo que es el rapto de la iglesia un misterio que de alguna manera pues fue revelado le fue revelado al apóstol san pablo ahora mire queremos que usted aprenda acerca de qué van qué cosas se van a dar uh, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho que nosotros la Iglesia no vamos a pasar por la tribulación. Amén. Hemos dado un versículo muy básico para que usted y yo podamos sostener primero lo que creemos. Segunda de Pedro 1.19. Ese versículo, por favor, yo quiero que usted... Eh, lo lea, lo guarde, lo valore, porque eso a usted le va a ayudar a no andar poniendo atención que el horóscopo, que el curandero, aquel, que las cartas, que no sé qué. Usted tiene la palabra profética más segura. Amén. ¿Quiere que le hable Dios? Lea su Biblia. Es que a mi Dios no me habla, no lee su Biblia. Pero yo la leo, pero quizás no con las actitudes correctas. Sin la dependencia del Espíritu Santo. Entonces es importante, oiga bien, que nosotros podamos tener esa garantía, esa seguridad de que usted no necesita andar investigando en otros, en otros lugares, otros libros, prestarle atención, poniendo atención a otra gente que no sea la Palabra de Dios. Amén. Y dice Pedro que tenemos la Palabra profética más segura. Sí, o sea, más segura. O sea, se va a cumplir todo lo que aquí dice al 100. Cada una de las cosas. Por eso yo le compartí a algunos estudiantes del colegio de teología y le decía: desen la tarea de leer los primeros tres capítulos de Mateo. Tres nada más. Y vean cómo cada profecía acerca del Mesías, cada profecía mesiánica, se, se confirma por medio de Jesús. Cada profecía, detalle por detalle, cómo está escrito, cómo está escrito, cómo está escrito. Entonces, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahora, dentro de el evento, los eventos escatológicos, cuando usted habla, escuche la palabra escatología, es el estudio de los eventos por venir. ¿Ok? Y aún de los que ya sucedieron. Eso es lo que, lo que significa escatología. El estudio de las cosas que están por venir. O el orden de las cosas que están por venir. Entonces, si nos ponemos en perspectiva, ¿qué es lo que está por suceder, hermano Exover? En la escatología, ¿qué está por suceder en el orden de los eventos? ¿Que usted se case? No. Hermana Joanita, ¿qué está por suceder? Hermana Evelyn, ¿qué está por suceder en el orden de los eventos escatológicos? ¿En el orden de los eventos proféticos? ¿Qué está por suceder? Que usted se case, no. Hermana Eva, no. Hermana Betty, el rapto de la iglesia. Ese es el orden. ¿Qué está por suceder? El en el orden. ¿Sí? En el orden. El orden es el rapto de la iglesia. La segunda venida es después. ¿Ok? Entonces, algo que importante, hermanos, la tierra y los cielos van a pasar. Todo esto se va a acabar. Pastor, ¿cuánto falta? Mejor se lo voy a poner así como las sagas de Star Wars. Vamos a comenzar por lo último para irnos para atrás. ¿Cuándo se acaba la tierra, hermano Edwin? ¿Sí? No cuánto, cuánto falta. ¿Cuándo? En el evento... En los eventos escatológicos, ¿cuándo se acaba la tierra? cuando su suegra se viene a vivir? ¡No! Ok. ¿Cuándo es el juicio de las naciones? Al final del milenio. Al final del milenio se acaba todo. Ok. Entonces, si nos posicionamos desde el final del milenio, y se llama milenio, porque van a haber mil años donde Jesús. Va a venir a reinar aquí en la tierra con quiénes? con la Iglesia de Jesucristo, ¿ok? Y ahí ya pusimos, ya hablamos mucho de la primera resurrección, ya hablamos el orden de la resurrección, ¿ok? Entonces, pero cuando cuando se dé ese evento del milenio, volvamos a ver para atrás en cuánto tiempo se va a acabar, mil años, ¿ok? Donde va a ser de gobierno del Señor y después Siete años de tribulación. Entonces serían mil siete años desde el final del milenio. No sé si me he entendido, hermano. Oiga, ok, de atrás para adelante. O sea, somos arrevesados como usted. Pues primero quedó embarazada, después buscó novio y después se casó. Algo así. Así hemos comenzado. Porque no podemos ahorita, porque nadie sabe ni el día ni la hora cuando Cristo viene por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, entonces ya tenemos una fecha. Entonces ya sabemos cuántos años va a perseverar la gente acá para lograr ser salvo. Entonces la gente se va a dar cuenta, entonces van a, van a decir, tenían razón los cristianos en decir que Cristo venía por su iglesia. ¿Sí? Entonces nosotros estamos en el orden esperando lo que es el rapto de la iglesia. Pastor. ¿Y dónde dice en la Biblia que nosotros no vamos a pasar por la tribulación? Le dimos dos versículos, que usted ya los tiene anotados ahí. Apocalipsis 3.10. Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Van a ser juicios totales. No parciales, no solo para un lugar, va a ser para todo el mundo. En segundo lugar, hablamos de 1 Tesalonicenses 1:10, versículos que nos garantizan que la iglesia del Señor no va a pasar por la tribulación. ¿Me está oyendo? Así que usted no se preocupe, pastor, le están aumentando a la renta, pastor, le están aumentando al combustible, la gasolina de, 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 de los aviones. ¿Y qué usted tiene avión, pues? Usted agarra el avión, que es diferente. Usted agarra el avión. ¿Y cuál es la preocupación? Pues, si Dios siempre nos va a ayudar, si Dios nunca nos va a desamparar, usted lo que tiene que es confiar en el Señor. Ahora, pero entonces, mire, 1 Tesalonicenses 1,10 dice: Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿De dónde va a venir Cristo? De los cielos. ¿De dónde? De los cielos, al, el, al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera ahí estaba viendo ahí una noticia que allá en lo que es la tumba donde se cree pues que es posible que fue la tumba del Señor Jesús han levantado la tapa y encontrado una cruz y, pero ahí no hay nada claro si sí, no hay nada si al tercer día Cristo resucitó hermanos que andan buscando a la gente gloria a Dios entonces, si tenemos la, la, el libro profético más seguro, que, and, que benditos andamos haciendo, buscando en otro lugar lo que ya podemos encontrar en la palabra de Dios. Segundo lugar, tenemos la garantía para no preocuparnos por las cosas que van a pasar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a guardar y nos va a llevar antes. ¿Me está oyendo? Así que, mira, vos, ahí dicen que hay un niño que tiene marcado el 666, no se preocupe. Que usted y yo, cuando el anticristo reina en esta tierra, nosotros vamos a estar allá con Jesucristo, rey de reyes y señor de señores, allá en el cielo. No hay problema. Así que no se preocupe. Veíamos, hermanos, que algunas prevenciones y cosas que son inevitables referentes a las señales antes del fin. En el versículo 8 dice, entonces mirad que no seáis engañados. Primero, mi hermano el Señor nos previene para no ser... Engañados, el Señor quiere que nosotros seamos diligentes para no ser engañados. Eso es lo primero. La pregunta que le hicieron los discípulos: ¿Cuándo va a suceder que estas cosas se van a destruir? ¿Y cuándo serán las señales de tu venida? Primero, le dijo: Cuidado, que van a venir muchos diciendo: Yo soy el Cristo y no les creáis. Hay muchos movimientos que a usted lo van a querer sacar de la fe genuina y verdadera. En nuestros tiempos, en el siglo XXI, al menos acá en la parte de Occidente, hay muchas iglesias donde se están dedicando más al show, al espectáculo, que a edificar a la iglesia. Solo son eventos, solo son acá. ¿Cuánto va a costar? 50 dólares por persona, ponga, mire aquí, y tocando las emociones, y nunca firmando a la iglesia del Señor. Pero como mucha gente, eso es lo que anda buscando, es lo que a muchos les gusta en lugar de aprender la palabra de Dios, porque en los momentos difíciles, en los momentos complejos en su vida, lo único que lo va a sostener son las convicciones en la palabra de Dios. No que, ay, yo que no siento el toque en los bautistas. Po. Ya le dije yo que la palabra de Dios no es para sentirla, es para creerla y para vivirla. ¿Para qué es? Creerla. Y vivirla. ¿Y cómo se vive? Practicándola. ¿Sí? ¿Cómo se vive? Practicándola. ¿Por qué no le dice el que está en la par suya que tome menos, por favor? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dice el que está en la par suya que oiga menos música? ¿Por qué no le dice el que está en la par suya que ordene más su vida? Ni un amén, vieja sin vergüenzas. Porque la palabra de Dios, hermanos, transforma. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? Transforma. Usted no puede ser el mismo el día que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Usted tiene que ser diferente. Si su vida no está cambiando, si usted considera que acá no se está edificando, tenga cuidado, por favor, entonces busque un lugar donde edificarse. Porque lo importante es que mi vida esté cambiando día a día. Día a día. permitirle al Espíritu Santo que cambie mi vida. Y eso no depende de Dios, depende de ustedes de que tanto le deje, le dé de la oportunidad al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, dijimos que las guerras son parte del acontecer profético. Diga guerras, por favor. Las guerras, hermanos, son inevitables. ¿Qué me está diciendo, pastor? Sí que de vez en cuando en tu hogar van a haber un par de pleitos. Y un amén. ¿Nunca ha tenido usted diferencias con la esposa? ¿Nunca la han sacado de Facebook? Amén. Sí, hermanos y mire las diferencias son parte del acontecer. entonces hay que tener que, hay que aprender a que acostumbrarnos si sí, aquí hay que aprender a acostumbrarnos hay cosas que nosotros tenemos que van a ser parte de la vida hay cosas que usted tiene que aprender a acostumbrarse a, 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 a qué, a adaptarse es lo importante hay cosas que usted si Dios no lo quiere sanar en una de sus enfermedades acostúmbrese a ella Mire, si usted eh, todavía no, no, no ha logrado la prosperidad que anda buscando, tenga paciencia. O sea, hay cosas que tenemos que adaptarnos. Y las guerras en, en la parte profética son parte, hermano. Así que no se asuste que entre países, entre naciones, hayan guerras. Es inevitable. Es inevitable. ¿Y por qué, pastor? Por la dureza del corazón. Es inevitable, ¿por qué? Porque no quieren buscar a Jesús como la solución en sus vidas. Por qué? Porque el hombre siempre quiere poder y no quiere darle el no quiere reconocer el señorío de Cristo y entonces la gente quiere hacer con su vida quieren gobernarse ellos mismos entonces siempre van a haber diferencias porque en el Evangelio dice la palabra que nadie se crea más en cambio en el mundo la gente el, el, los, los presidentes y todos quieren hacerse sentir quién es el que tiene más poder todo es una competencia. Y, y lastimosamente muchas veces la iglesia se ve envuelto en eso, queriendo aparentar quién es el mejor, queriendo aparentar quién tiene más poder, quién tiene más miembros, quién tiene, y etcétera, etcétera, etcétera. Y, y en los hogares, muchas veces así se vuelve. O sea, el que gana más es el que manda. Y no es el que gana más. Sino que ya está estructurado el orden familiar. Pero ahí está de cabeza. ¿Quién manda en la casa? Los digo. Y de ahí la mujer, y de ahí como no hay hombre, porque como él quiere falda, no me entienden ustedes, ¿verdad? yo sí lo sé perfectamente, estoy hablando de los araganes que no les gusta trabajar, pero digamos hermano, mire, una naturaleza totalmente adulterada y fuera de control, otra de las cosas que vamos, vamos a experimentar y vamos a ver, es que la, la, la naturaleza está totalmente adulterada y está fuera del control, no se puede detener. Imagínense que nosotros acá en Los Ángeles, bien o mal hermanos, nosotros no respiramos un, un aire puro. Esto está todo contaminado. Y algunos le dicen: Mira vos, este, yo veo que estás engordando en Estados Unidos. No, es que mucha hormona le pone. No, mucha hormona, mucho come. Hormona. Allá solo he comido la mitad de una tortilla, aquí se come cuatro. Allá es lo que comí un huevito, yo come tres aquí. Entonces, ¿hormona o cantidad? Yo diría que cantidad. ¿Sí? Y, 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 y mire, y no me va a dejar mentir que todo eso está industrializado. Y cuando el hombre altera los procesos naturales, por eso es que estamos fregados en nuestro cuerpo. Por eso es que producimos muchas células cancerosas. ¿Por qué? Porque el hombre todo lo industrializa. A ver. Yo no sé, levánteme la mano aquí cuántos son del de Salvador. O, va, o levante su ramita de, 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 de flor de isote Así, ondela, amén. Gloria a Dios. Mire, ¿verdad que allá en, en nuestro país los mangos, verdad que los maduraban? Se ponían en un guacal, les ponían no sé qué, ¿sí? hojas de marihuana y no sé qué cosas para que. ¿sí? Y, y se maduraba, se adelantaba el qué? El proceso. sí Entonces. Todo lo adulteramos. Y por eso es que las cosas se complican. Por eso es que las cosas se enferman. Ahora, aplíquelo a su vida. Hay cosas que usted las está adulterando. Que usted las está acelerando. Que usted las quiere ya. Y por eso es que... Y, y esto va a ser inevitable. Mire, los ríos. El mar. Todo hermano se está acabando. Se está terminando todo. O sea, ya no es el, la misma tierra de antes. Estamos viendo, por ejemplo, un calentamiento global. Los polos se están destruyendo, se están deshaciendo eh, eh, los, los polos solares, los polos, eh, los témpanos de hielo se están derritiendo. Ok, ¿y eso qué, qué está pasando? Está aumentando el nivel del mar. Entonces, y con el nivel del mar, ¿qué va a pasar? Según dicen algunos estudios, la parte de Centroamérica dicen que está como en un, en un hoyo, en un desnivel. Entonces, si el agua, ¿cómo se llama? empieza a subir, las primeras naciones que quedarían prácticamente desaparecidas sería Centroamérica. O sea, y, ¿y qué más, Pastor, pues el calentamiento global está provocando, hermanos, cambios climáticos donde venimos saliendo de pastor, mire, y este verano cómo va a ser totalmente extremo en calor. Y el invierno, poco invierno. Y empieza a sufrir qué? La, la, la parte de la agronomía, la parte de la siembra. Y se, empezamos a sentir los golpes. Yo no sé usted, eh, no sé si cuántos hombres acá van al, van al supermercado. ¿Cuántos vamos al supermercado? ¿Cuánto vale ahora un aguacate? ¿Cuánto va a llegar a valer? Tres dólares, exacto hermano, tres dólares. O sea, hermana, imagínense. Si los aguacates son como los hombres, los hombres nos vamos a poner caros. ¿Sí? No, ya no van a ver al dos por uno, se están poniendo caros y debido a qué, a los cambios. Diga cambios, sabe que hay, hay, hay una preocupación grande en México por la famosa mariposa este, monarca. Porque hubo un invierto demasiado y donde murieron millones. Las tortugas marinas se están extinguiendo. O sea, los rinocerontes, los osos panda, va a haber un tiempo que se está volviendo tan difícil el hábitat para ellos. Y quién se lo ha acabado nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la tierra. Pero eso no es nuevo, porque desde que entró el pecado en el hombre ha venido con un deterioro, con un deterioro con un deterioro. Ahora, pero quería hablarle, mis amados, de otras señales que se van a dar, que se han, se han visto en cierta escala, pero nunca como en la tribulación. El cristianismo en el año 64 hubo una persecución por Nerón. Siempre ha habido persecución. La Santa Inquisición, con una religión imperante que usted ya conoce, ya sabe cuál es, o eras de esa religión y si no, te, te tildaban de hereje y te quemaban. Porque tenías que serte de esa religión. Si no pertenecías a esa religión, entonces eras condenado, eras quemado. Y, y, y ese tipo de persecución siempre se ha dado. Pero en la tribulación se va a dar a una escala súper mayor. Súper mayor. Quiero explicarle que cuando sea el rapto de la iglesia, entonces va a surgir ya un personaje llamado el anticristo. ¿sí? Ese va a ser, por, 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 por así expresarlo, el hijo de Satanás. Y él va a crear todo y se va a oponer todo a lo que sea Dios. Y lo va a disfrazar de manera bien bonita. Entonces, él, mis amados, con esta parte del de sistema, va a tener en un control total de todos los gobiernos del mundo, de todos los ejércitos del mundo, de todas las sociedades del mundo. Entonces, si usted no es parte de ese sistema, usted va a sufrir persecución. Entonces, usted no, no va a poder, no va a haber una libertad de poder decir yo soy cristiano. Usted va a poder ser, va a tener libertad para ser de cualquier otra religión menos cristiana. Porque dentro de lo que es la tribulación, se va a levantar un personaje llamado el anticristo. Vea la par suya porque él no es, se parece, pero no. Amén. Se va a levantar otro, otro personaje, ¿cómo se llama? El falso profeta. Este va a promover, oiga bien, va a ser un uh, proclamador del anticristo y va a tener la capacidad de poder unir, de poder eh, conciliar las religiones del mundo. El, el famoso movimiento ecuménico. Mira, vos adoras a tu Dios a tu manera, vos a tu manera, pero todos buscamos al mismo Dios. O sea, todos buscamos y buscamos al, a ese ser sobrenatural. No, porque a Dios solamente se puede llegar a través de Jesucristo. Amén. No hay otro mediador. No hay otro mediador. Y hay gente que usted sabe, los judíos, una religión bien grande, pero no creen en el Mesías. Entonces, otra religión por allá tienen a, a la mamá de, de, de Jesús, ¿cómo qué? Para, como intercesora. Entonces la Biblia es clara que no hay otro mediador entre Dios y los hombres en quien podamos también ser salvos. No la salvación, mis amados, no la puede usted alcanzar por sus buenas obras. La salvación usted no la puede alcanzar por pertenecer a una religión. La salvación usted la alcanza que rinda su corazón y confiese a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Amén. Ahora, pero entonces mire, se va a dar una persecución de la fe. Y me llama la atención ahí cómo se va a dar en el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las. Fíjese cómo dice ahí a las sinagogas. Pues a mí me llamó la palabra sinagogas. Van a llevar a un cristiano a una sinagoga, va a decir mira este no quiere ser de los nuestros. ¿Quiénes mis amados? Aquellos que ya conocieron el mensaje de salvación. Se lo voy a poner también en perspectiva. Ya dijimos que dentro de las iglesias, en el tiempo de la gracia, hay personas que vienen a escuchar, que usted tal vez lo ha invitado, que eh, asistieron a una boda, a un quinceaño, este, a una vela de algún hermano que se nos graduó, y escuchó el mensaje. Y la palabra fue, arrepiéntanse, la palabra fue, reciba a Cristo como su Salvador personal. Y no quisieron, lo pospusieron. Entonces, esa gente que, que ya escuchó el mensaje... Y va a comprobar. Diga comprobar. Van a comprobar que era cierto lo que la escritura decía. Y eh, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero un abrir y cerrar de ojos. Todos seremos llevados al cielo. O ellos sea, tenían razón. Y yo escuché van a decir. Pensemos que el hermano eh, Portillo con el hermano Castillo. Se quedan los dos. Pensemos. Y de repente van, van a decir ellos. Este mira. Tenían razón. Entonces. Y aquí. Yo me acuerdo que estuve en un estudio bíblico y que solo había dos maneras de alcanzar salvación: una pagando con mi vida, y la otra perseverando estos siete años hasta que se dé la batalla de Armagedón. Entonces va a venir Jesucristo con su iglesia, con el pastorado y todos los salvos del Taber. Amén. Amén. ¿Cuánto nos vamos? Va, solo yo dos recuerden que se quedan, ok? Va. Entonces, mire. Lo van a entregar, se van a acordar perfectamente de estos mensajes. Entonces, ya, ellos ya saben qué hacer si quieren alcanzar salvación. Porque una vez se pongan en el sello, no hay retroceso, ya están condenados. O sea, no es que me pongo el sello y cuando ya me esté muriendo me voy a arrepentir, ya no se puede. Ya es parte usted del anticristo, ya es parte usted de ese plan y de, esas, de esa semana 70 de Daniel. No puede. Y dice ahí que los van a entregar. ¿Aún a dónde? A las sinagogas. Y luego dice: a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes, como dice, cómo habéis de responder. Hermano, mire, eh, nadie tendrá una excusa para no decir que no escucharon el mensaje de salvación. Y algo que me encanta a mí, fíjese que el Señor dice que va a poner las palabras correctas. El Señor va a poner las palabras correctas. Esto es pastor que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida diaria: consultar el Espíritu Santo que decir. ¿Me está oyendo? Depender, no, no ser eh, eh, automático para responder. A, a, a mí me pasa, se lo digo como pastor, que Siempre hay personas que tienen la necesidad de un consejo, y me dicen, pastor, quiero que me dé un consejo. Inmediatamente me agarró yo, Espíritu Santo, poneme las palabras. Porque yo no quiero que ese hermanito, hermanita decirle, hermanita, Judas se ahorcó. No, yo quiero darle un consejo acertado. Un consejo o por lo menos decirle, darle un consejo acertado, lo haga o no lo haga, porque hay personas que lo único que hacen es les gusta escuchar el consejo, pero nunca hacer nada de lo que uno les dice. Usted conoce a esas personas. Uy, uh, yo conozco muchas. Que quiero un consejo, que quiero un consejo, que no hay o qué hacer. Pero siempre salen haciendo lo que ellos quieren. Y entonces, pero, pero no han venido eso. Miren. Ahora, entonces el Señor va a poner palabras de respuesta. ¿Qué le va a dar a esos creyentes? La oportunidad también de testificarles. Y le van a decir lo mismo. Miren, arrepiéntanse. Miren, todo esto que ustedes están haciendo no es de Dios. Porque hay cosas que no sé si usted cuando ya tiene el Espíritu Santo, usted dice en aquellas cosas que son de Dios y que no. Y cuando usted las hace, usted sabe que están incorrectas y el Espíritu Santo lo redarguye. Porque yo no sé usted, la palabra, un creyente si bien es cierto no es condenado, pero puede llegar a contristar tanto el Espíritu Santo que otra vez volver a hacer ciertas prácticas en el mundo. Ya siendo cristiano de veras pastor, si sí, ve al que está atrás de usted y sí, amén, amén Miguel, vaya ve, él da testimonio, sí, eh, eh, hermano muchas veces nosotros llegamos a contristar tanto el espíritu que que no nos damos cuenta de la tristeza que le estamos causando al señor, del daño que le estamos causando a la iglesia, de la tristeza que le estamos causando a nuestros padres del dolor que le estamos causando a nuestros hijos, de la, eh, eh, del mal testimonio del Señor. No, no dimensionamos. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos contristado el Espíritu Santo. Y después de contristarlo, ¿qué puede pasar, pastor? Se puede endurecer su corazón. Y entonces el Señor, para que usted ya no siga de piedra de tropiezo, ¿sabe qué hace? Le canta la golondrina. ¿Sí? Porque dice, este no quiere entender. No quiere entender que necesita que para eso yo lo redimí. Para eso yo lo saqué de la cárcel. Para eso yo lo libré de ese cáncer. No para que siga otra vez en sus cosas. Si yo lo saqué para que fuera fiel testimonio del poder que yo tengo y del amor en un, en un pecador. No para que siga envuelto en eso, sino para que salga. Ahora mire, y también hay algo que llama la atención en el versículo 16. Otra señal. De las cosas que van a suceder en esa semana 70, mil versículo 16, mas seréis entregados aún por quien dice: por vuestros padres, hermanos y parientes, hermanos. En la tribulación va a haber una traición familiar para los creyentes. Va a haber traición, diga traición, va a haber traición para los cristianos. O sea, digamos, el papá es cristiano, los hijos lo van a traicionar con el anticristo. Van a hacer una llamada. ¿Aló? Aquí tengo un cristiano evangélico. ¿Cómo se llama? Por, de apellido Portillo es. ¿Y usted quién es? Yo y su papá. ¿Aló? Sí. Aquí tengo un cristiano. ¿Cómo se llama? ¿De apellido qué es? Castillo. ¿Quién referencias? Portillo. Sí. Dice ahí que aún hermanos, sus hermanos, sus parientes, Aquellos que hemos pasado una guerra civil sabemos que éramos de diferentes bandos. Algunos eran de los, eh, del, de lo, del bando del gobierno con los soldados, y otros eran del bando de los de la guerrilla. Y cada quien se ponía en el dedo y venían los, en, en nuestro país los famosos escuadroneros y en la madrugada se llevaban a esos parientes. Y si no venían también los, los guerrilleros y los secuestraban. Y, y era, mis amados, una entre las mismas familias gracias a Dios todo eso ha pasado al olvido ha, ha pasado a, a, a tolerarse y a manejarse digamos eso porque no se puede olvidar pero ya, ya podemos decir con libertad mira fíjate que yo era soldado yo era guerrillero y, y podemos compartir porque ya hubo un proceso de paz ya, ya las, se ha tratado de pasar la, la, la hoja esa de daño pero en, en la tribulación va a haber una traición familiar o sea Va, va a haber un, un trabajo del anticristo donde va a influenciar tanto, donde va a haber una traición. Entonces, mire, mis amados, o sea que la traición es, no es de ahora, no, 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 va ser, no es nuevo, pues no es nuevo, no es nuevo. Así que, que no le asuste nada de lo que aquí pasa en la tierra, nada. Mire, otra de las cosas que va a pasar, hermanos, lee el versículo 19, por favor. Ah, pero mire el 18 pero ni un cabello de vuestra cabeza, ¿qué dice ahí? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea que todo lo que esa gente va a sufrir, toda esa gente que va a morir. No se preocupe. Dice ahí la palabra que Juan vio a unos con vestiduras blancas. Fue unos que habían pagado con su vida. Hermano, usted no ha sufrido aquí en la tierra. No ha pasado pruebas. ¿No ha pasado escasez? ¿Enfermedades? No se preocupe. Incluso el Señor, le, el Señor sabe hasta la cantidad de lágrimas que le han salido de sus ojos. Dios sabe la magnitud, el dolor que usted siente por su problema. No se preocupe. Ahora, pero ahí viene, mire el versículo 19. ¿Qué dice ahí? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esa gente de la tribulación no le queda más que tener paciencia. Solo a ellos, pastor, también a nosotros. ¿Qué tenemos que tener en esta vida? Paciencia. ¿Cuántas veces usted por este, este micrófono no ha escuchado? Tene paciencia, hombre. Tene paciencia. ¿Qué son las cosas que le dicen de un predicador? No enredes tu vida. No hagas nada. Quédate quieto. Porque, hermano, si usted no tiene paciencia, ¿sabe qué es lo que va a pasar? No le va a permitir a Dios que obre. Si usted no tiene, tiene paciencia, ¿sabe qué va a pasar? Se va a perder una bendición de parte de Dios. Si usted no tiene paciencia, va a cambiar los planes que Dios tiene para su vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener también nosotros, los de, lo de la dispensación de la gracia? Paciencia. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia. ¿No es fácil? Sí, no es fácil. Pero no nos queda de otra, si realmente confiamos en Dios. No es orden de su vida. Vamos a seguir. Y mire para terminar, en el versículo 20, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ok, en estos siete años de tribulación, ya dijimos que en el Apocalipsis se mencionan... Eh, siete sellos en el apocalipsis se mencionan siete trompetas y en el apocalipsis se mencionan siete copas las siete copas en algunas algunas de ellas habla de unos juicios totales diferente a las copas y a los sellos en, la, en, las, en las copas de la ira va a caer una montaña del cielo y va a caer y va a impactar en el mar y va a matar a todo, oiga bien, todo ser viviente. No va a haber un pececito que quede vivo. Va a haber juicios, le dije, totales. Los ríos totalmente contaminados. Pestes, hermano, enfermedades, increíble. Pero aparte de eso, algo que va a abundar en ese tiempo es el placer. Cosa curiosa hay, hay gente que para comer no tiene, pero para tomar, mira cómo le abunde el dinero. No, 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 nunca le ha pasado eso. A mí me ha tocado dar consejería. No me pastor, el que soy cristiano no todo acabado. Y cuando andaba en el mundo, no me si yo tenía para tomarme, siempre he hecho cerveza. Y yo le hago la diferencia. Es que sabes quién te le daba el dinero para eso: Satanás. Porque le interesaba tenerte así. En cambio, uno con Dios. Compra sin dinero y sin precio. El cristiano compra por fe. El cristiano no necesita el dinero. El cristiano no necesita ganar más. El cristiano necesita estar en paz con Dios para que nuestros días sean prosperados. Gloria a Dios. Entonces, mire, el anticristo, ¿okay? eh, el falso profeta, va a tener a disposición a todas las religiones, excepto el cristianismo a los pies del anticristo. Y el anticristo va a tener en su poder todos los bloques de naciones. Pensemos los 120 y algo países de las Naciones Unidas, los va a tener a su disposición. Todo lo que es los bloques de Europa, todos van a estar a disposición del anticristo. Los ejércitos de, de Corea del, del Norte, todos esos 200 y algo, esos millones de, de soldados a disposición del de anticristo. Y él va a orquestar, los rusos los va a tener a disposición, los chinos, los árabes, eh, los mexicanos, hasta ellos se van a ir, los guatemaltecos hasta con piedras van a ir, y los salvadoreños, ni se diga, todos se van a levantar ejércitos y van a, van a sitiar Jerusalén. Van a haber miles y miles y miles de soldados rodeando Jerusalén. Y van, se van a quedar los judíos ¿qué pasó? y le van a hablar a, a, su, a, a su promotor que les construyó el, el templo y si nosotros te confiamos todo le va a decir sí, pero yo los he traicionado yo no soy el que ustedes esperaban y ellos se van a sentir en un callejón sin salida y de repente al final de esos siete años va a aparecer un caballo blanco, con un jinete montado y una inscripción que dice, Rey de reyes y Señor de señores. Y su venida, su segunda venida, no se da, por así decirlo, como la del rapto de la iglesia, porque la del rapto de la iglesia, solo los cristianos escuchamos esa trompeta. En la segunda venida del Señor, todos, todo, no hay nadie que no se dé cuenta de esa venida. Va a ser algo glorioso en el cielo. Va a ser algo glorioso. Y entonces va a venir el Señor y va a venir a defender a su pueblo escogido de esa traición del anticristo. Por eso dice ahí en el 20, "Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que de su, su destrucción ha llegado. Y mire el 22, porque estos son días de qué dice? De retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, mire, hay un versículo, hermano, que a mí en lo personal quisiera que usted lo meditara todos los días de su vida. Todo lo que uno siembra, todo lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, como es una ley de la siembra, si usted siembra una cosa buena, ¿cuántas le van a venir? Bast muchas cosas buenas. Pero también es con la otra cara de la moneda. Si usted siembra una cosa mala, corre el riesgo de cosechar muchas cosas malas. Hay una retribución. Entonces, hermano, usted aprenda a sembrar. Cuando sea el tiempo. Fíjese que la gente vive a base de tradiciones. Nosotros vivimos a base de la palabra de Dios. Entonces, ahí anda mucha gente frustrada, queriendo hablar con sus parientes cuando ya están muertos. Es en vida, no cuando están muertos. Es en vida cuando tus padres deben de gozar que tú te has acercado a los caminos de Dios. No esperes estar hablando en una tumba. Sí, fíjate que yo estoy cambiando. ¿Por qué hasta ahí? Cuando tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida con Jesucristo. ¿Por qué vivir tu vida a base de tradiciones y no basado en la palabra de Dios? Usted tiene la oportunidad ahorita o está sembrando. Ya le va a llegar su cosecha. Si usted está sembrando de todo corazón su, en su cristianismo, tienen que venir momentos de qué le he dicho? De cosecha. De ese no me muevo, no me rindo, no hago nada, siempre vuelvo a ver al cielo, porque de ahí viene mi socorro. Nuestra cosecha no viene de la tierra, nuestra cosecha viene de lo que sembremos en el cielo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre.